Bueno, paramos la pelota y nos metemos en la actualidad. Hemos tenido la noticia sobre el índice de inflación. Está José Luis Espert, a quien le agradecemos. Fue candidato a presidente de la Nación y, por supuesto, un prestigioso economista para charlar un poco de los números de la Argentina. Por supuesto, también el número del dólar y lo que preocupa o lo que preocupará, que es el número de la inflación pensando en el próximo año, ¿no? Porque hay algunos expertos en la materia que dicen que la inflación para el año que viene puede ser mucho más alta que la que de este año. José Luis, gracias por recibirnos. Gracias por estar del otro lado. Buen domingo, buen mediodía para usted. ¿Cómo le va? Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Igual para ustedes y los que nos están viendo, por supuesto. Bueno, a ver, los números que esta semana movilizaron un poco, que es el índice superior a los 3 puntos de inflación en la Argentina, ¿qué análisis podemos hacer? Bueno, la inflación fue casi 4%, 3,8, ¿no? En el mes de 3,8. octubre fue 3,8 exactamente. Y yo te diría que si la inflación de este año termina cerquita de 40%, lamentablemente la mala noticia es que el año que viene vamos a tener una inflación sustancialmente superior a la de este año. El presupuesto 2021 que el gobierno envió al Congreso tiene una inflación para el año que viene de 29%. Yo creo que tranquilamente va a ser el doble de la inflación que está puesta en el presupuesto. Así que lamentablemente la información que tengo que darte, para ser realista y no venderle humo a la gente, que nunca fue mi estilo, el año que viene vamos a un salto inflacionario muy importante, lo cual va a disparar la pobreza para arriba en un año electoral complicado para el gobierno. Ahora, José Luis, en este contexto y en este análisis, en un país, porque me parece que acá está el punto de la gravedad, ¿no? En un país que casi estuvo parado, que recién ahora empieza a reactivarse muy lentamente, tenemos unos volúmenes de inflación muy altos. ¿Cómo se entiende eso? ¿Hay una explicación técnica de esto? Mirá, es que la inflación no tiene nada que ver con que si la economía está muy parada o no está parada. Tiene que ver con cuestiones como si hay demanda de dinero, o sea, si hay demanda por pesos o no hay demanda por pesos. Y también depende de la velocidad a la cual circula el dinero, depende del nivel de actividad también. Pero no tiene que ver, digamos, en cuanto a la demanda de dinero, la actividad. No es que porque se venda poco o mucho la demanda de dinero, digamos, la inflación va a ser alto o baja. Acá vamos un yo creo que, a ver si se entiende esta explicación. A la inflación hay que pensarla de la misma manera que uno piensa el aumento del precio de la banana, de los vasos de vidrio, el vaso de plástico, de una prenda de vestir. A ver, te pongo el ejemplo del tomate, ¿no? Si hay mucha más oferta de tomates que demanda de tomates, uno debería esperar que una baja en el precio del tomate. Sobran los tomates, ¿no? Eso significa que si baja el precio del tomate, la capacidad de compra de los tomates cae. O sea, la misma cantidad de tomates que uno tenía antes va a comprar menos vasos de vidrio o vaso de plástico de los que compraba antes porque cayó el precio del tomate. O sea, el poder de compra del tomate cayó. El tomate compra menos cosas que antes. Con el dinero hay que razonar y la inflación hay que razonar igual. Nada más que hay una cosita diferente a lo mejor, pero si sobra el dinero dando vueltas, si sobra el dinero emitido por el Banco Central respecto a la demanda de dinero, el precio del dinero va a caer. Eso significa que el poder de compra del dinero va a caer. Esto significa que va a haber suba de la inflación. Uno tiene que pensarlo así. Y hoy sobra dinero respecto de la cantidad demandada y por lo tanto vamos a una aceleración de la inflación. ¿Por qué? ¿Por qué sobra? Bueno, porque el gobierno, como consecuencia del agujero fiscal gigantesco que ha tenido y que tiene, ha emitido un montón de dinero. Hasta ahora ese montón de dinero no está circulando, como consecuencia estábamos todos encerrados. Ahora que ese dinero empieza a circular, se va a notar que sobra y sobra mucho dinero. Por eso la inflación va a saltar. Ahora, más allá de la actividad económica. ¿El gobierno puede sacar esos pesos de circulación? ¿Se pueden sacar esos pesos? Porque, a ver, me sobran billetes, me sobra dinero, tendría que sacar dinero, con el ejemplo que usted da del tomate. Digo, sí. ¿Cómo hago para sacarlos? Bueno, hay dos maneras de sacarlo. Una manera genuina, que es quemarlos, si vos querés, quemarlos, literalmente, casi literalmente, que es con un gobierno que tiene superávit fiscal, o sea, que gasta menos de lo que recauda o recauda más de lo que gasta, es lo mismo. Con superávit fiscal el gobierno podría limpiar esos pesos. Esa es la manera genuina. Ahora, como el gobierno tiene un gordo déficit fiscal, esto se está sacando, no es mi recomendación, lo que está ocurriendo lo está sacando colocando deuda. Va al mercado, emite, pero al ratito aparece el Banco Central y se lleva deuda, que son todas estas LELIC, ¿viste? Esas deudas que el Banco Central emite y que paga tasa de interés. Es deuda
que se paga con más emisión monetaria, o sea, con más inflación. Por eso vamos a un salto importante en la tasa de inflación y es importante que la gente lo tenga en cuenta. A ver, yo no quiero que la gente se haga el harakiri, pero la realidad es que la inflación va a saltar. Así que cuidado al comerciante, cuidado al industrial, cuidado al autónomo con el capital de trabajo, porque la tasa de inflación te puede liquidar la plata que vos has prestado, por ejemplo, ¿no? Ahora, José Luis, esto indica que, porque a ver, usted me dice, tengo inflación porque emito moneda y cuando la moneda empieza a circular, tengo sobrante. Pero al tener un déficit fiscal importante, o sea, donde yo pago más de lo que me ingresa, porque hay planes, porque hay un montón de ayudas, más allá que después le voy a preguntar sobre lo del DIFE, yo Sí. considero que a medida que vayan transcurriendo los meses y que entre el próximo año, también voy a seguir emitiendo. Y a medida de que vaya emitiendo, voy a seguir creciendo la inflación y no se acaba nunca esto. ¿Es una lectura errónea la que estoy haciendo? No, 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 te felicito por la lectura, la haces muy bien. A ver, en parte tu pregunta, si yo la enmarco en algo más grande que los días que estamos hablando hoy, Argentina, si vos tomás desde que hay datos de inflación de Argentina, que es hace más de medio siglo, Argentina está entre los países más inflacionarios del mundo a lo largo de medio siglo. No hemos bajado nunca del top 10. O sea, vos que hablabas de fútbol hace un rato, es como que en la tabla de posiciones de la inflación mundial hace 50 años que ganás el campeonato, queda tercero como muy malo, digamos. O sea, Argentina es un país con inflación crónica porque crónicamente tiene problemas fiscales. Y tiene problemas fiscales porque vos tenés una clase política absolutamente delincuencial que gasta sistemáticamente más de lo que recauda. ¿Viste que ahora le han puesto un impuesto al viento? Bueno, ¿entendés? Si esa es la idea, Argentina siempre va a tener problemas de inflación. A ver, porque hay una paradoja, una frase hecha, bajamos los planes, no hay más déficit fiscal. Digo, a ver, yo siempre digo, la Argentina, para dar un ejemplo como contador público que soy, digo, la Argentina es una empresa, más allá de que no lo sea, pero funciona como una empresa, la plata que entra, la plata que sale, hoy está saliendo más plata de la que entra. Entonces es un país que está en quiebra, como le pasa a una empresa. Esto Exactamente. vulgarmente, ¿no? No tiene nada que ver No, con. no, no, pero lo Pero razonas bien, lo es razonas esto, a ver, bien. pierdo plata, sale más plata de la que me ingresa, pierdo. Algunos dicen, bueno, terminamos con los subsidios, terminamos con los planes y esto se soluciona. Equiparamos, ¿es tan así, cortamos los planes y solucionamos o acomodamos más o menos el debe y el No. haber? A ver, te voy a decir dos cosas sobre esto. A ver, los planes no se pueden cortar así nomás porque los planes los recibe gente que ha ¿Qué quedado fuera necesita? de un sistema que destruye a la gente. Pues esto es un tema muy importante. Esto yo lo dije en los debates presidenciales. En Argentina es un país medio raro. Tiene un sistema económico y no económico, porque si vamos a la inseguridad destruye a la gente de trabajo porque le quita la vida, le quita sus pertenencias. Pero económicamente hablando, que es de lo que estamos hablando, Gabriel, Argentina tiene un sistema muy raro. Es un sistema que destruye a la gente que vive adentro del país. Entonces vos decís, pero ¿cómo Argentina tiene un sistema económico que destruye la vida económica de la gente que vive adentro de ese país? Supuestamente, en un país deberían regir sistemas que le benefician a la gente. No, en Argentina hay un sistema, encima votado, porque estamos en democracia, afortunadamente, esta sociedad vota un sistema que la destruye. Y ese sistema que la destruye vive de tener problemas de fiscales, o sea, de un Estado que gasta sistemáticamente más de lo que recauda. Independientemente de lo que recaude, acá siempre hay déficit. Entonces, Argentina, como vive en crisis, porque vive con déficits fiscales, porque vive con un Estado que gasta más de lo que recauda y ya ha esclavizado directamente impositivamente a la gente de laburo, y a pesar de eso gasta más de lo que recauda, motivo por el cual vivimos con déficit fiscal, motivo por el cual vivimos en crisis, mira, en algún momento la sociedad se tiene que parar, decir, no, basta, no importa dónde cortés el gasto, algo tiene que cambiar Claro, acá. Entonces, la claro. primera cosa que los argentinos tenemos que darnos cuenta es que si acá no cambiamos esto, nunca vamos a dejar de hablar siempre lo mismo. Ahora, ¿son los planes donde tenés que cortar? Claramente que no. Vos podés tener un plan en todo caso para transformar los planes sociales en empleo, capacitando a la gente, calificándola, y yo te diría para que el empresario tenga algún incentivo en incorporar a su plantilla de trabajo una persona que era beneficiaria de planes, además de capacitarla y calificarla, yo diría,
No le cobrés contribuciones patronales Claro. durante 15, 20 años, que eso es Incentiva, otro. incentiva que las empresas privadas den empleo. Claro. Pero acá hay un tema central, insisto. Si queremos dejar de hablar de siempre los mismos problemas, tenemos que hacer otra cosa. Y probablemente, y acá me voy un poquitito, hago un pequeño paréntesis político, yo le digo a la gente que nos está escuchando, si queremos hablar de otra cosa, tenemos que votar otra cosa, ¿eh? No hay duda de esto. Porque los que están dando vuelta son siempre los mismos. ¿Qué hacen estos tipos? Siempre te llevan al mismo lugar. Ahora, un nuevo acuerdo con el fondo. ¿Sabes cuánto acuerdo con el fondo hemos firmado desde que firmamos el primero hace casi 50 años? Cerca de 30 acuerdos con el Fondo Monetario. Cuando vos terminás en un acuerdo con el fondo es porque estás hecho pelota. Claro, sí. Entonces, estos tipos que nos gobiernan hace medio siglo, 30, más de 30 años, si vos crees que volvió la democracia, nos llevan siempre al mismo lugar de crisis. Siempre. Es hambre para hoy, pan para hoy, hambre para mañana, el nuevo acuerdo con Oh. el fondo. Sí, claro. A ver, Macri nos endeudó hasta la coronita con el Fondo Monetario, ahora alguien tiene que pagarlo a eso. ¿Quién lo va a pagar? La sociedad, la gente de laburo, ¿no? Ahora el kirchnerismo se hace el harakiri por ahí diciendo que no van a aceptar condicionamiento. Mirá, por haber terminado con el fondo tenemos condicionamiento. Cuando terminar en un acuerdo con el fondo es la mejor demostración de que fracasaste, ese es el punto. Te fuiste a la B, digamos. José Luis, le quiero hacer una pregunta respecto al IFE. ¿Qué consideración tiene respecto a la medida que se ha tomado de no distribuirlo más? Lo anunciaron en estas últimas horas. Yo lo hubiera distribuido una o dos veces Ajá. más y no lo hubiera financiado con más emisión o más impuestos, sino bajando el gasto público de los que han estado encerrados sin trabajar en el Estado durante tanto tiempo. Yo creo que acá la gente de laburo se merecía uno o dos IFEs más. La gente de trabajo estaba encerrada 8 meses, comercios, industrias, monotributistas, fundidos como consecuencia de esta cuarentena cavernícola, que además no sirvió para nada porque estamos rompiendo récord todos los días de contagios y de muertos en el mundo, ¿no? Le llama la atención que, porque a ver, más allá de ser economista, su función también es política, fue candidato a presidente de la República. Le llama la atención que ningún político desde ningún sector se haya tomado la decisión de bajar sus sueldos, sus cargos, sus honorarios, lo que fuese para distribuir, porque todos hemos perdido plata, todos en cualquier contexto, menos los políticos. ¿Le llama la atención eso o no? No, no me llama la atención porque la política argentina es este conjunto impresentable que hace medio siglo que están dando vuelta por todos los cargos, todos los partidos, todas las funciones, y acá tenemos un país donde hace medio siglo no tenía pobres, y de la mano de estos políticos que no se bajan el sueldo, tenemos la mitad de la población pobre, o este país con estos políticos no tenía Villa Miseria hace medio siglo, y hoy tenemos 4 personas viviendo en Villa Miseria. Hace medio siglo Argentina no tenía los problemas de inseguridad que tiene hoy. Hoy tenemos inseguridad como nunca tuvimos, nos matan en la calle por un celular y así con la droga también. Y siempre de la mano de los mismos personajes, los Alberto Fernández, los Mauricio Macri, los Lilita Carrió, los Cristina Kirchner, los Dualde, etc. Yo hago un llamamiento a la gente, miren, la gente tiene que creer en otra cosa para ver otra cosa. Yo le doy vuelta a ese dicho, ¿no? Ver para creer, dicen. Yo le digo a la gente, mire, si no cree en otra cosa, difícilmente vaya a ver otra cosa. Si seguimos votando adentro de la falsa grieta y los problemas van a ser los mismos. Por ejemplo, este problema, trabajadores fundidos, empresas fundidas, comercios fundidos, y la clase política ni siquiera por empatía se ha bajado los sueldos, durante algún tiempo por lo menos. Esper, no conozco los números con exactitud, imagino que usted algo debe conocer respecto a este tema, pero imagino que con una baja considerable de los sueldos de diputados, senadores, presidentes, gobernadores, intendentes, etcétera, etcétera, probablemente uno o dos IFEs más para la gente que la pasó mal se podrían haber pagado. No tenga duda, no tenga duda. Es falso lo que ha dicho Alberto Fernández, que es demagogia esto de la baja de sueldo. Si todos los funcionarios de los 3 órdenes de gobierno, nación, provincias y municipios, tanto ejecutivos como legislativos, si hubieran bajado los sueldos durante varios meses, hubiéramos tenido, como vos decís, 1 o 2 IFE por lo menos. José Luis, ¿le puedo preguntar cuál es la realidad del dólar? A ver, hay un dólar paralelo que hace una semana venía Sí. bajando raudamente y jugando una carrera, y hoy nos vimos en los últimos días de la semana que pasó una carrera, pero al revés, sube, baja, hay una canción en el fútbol, si usted lo quiere llevar, que dice suben y baja, parecen ascensor. Esto es una forma figurativa de preguntárselo, ¿cuál es la realidad del dólar paralelo?
El dólar paralelo es un dólar libre que en realidad se ha convertido en pecaminoso fruto de un conjunto de cavernícolas que no gobiernan, que consideran que la libertad es pecado, digamos. Pero no habría dólar paralelo si el gobierno permitiera todo tipo de transacciones al dólar oficial, o se directamente, sí, directamente, que lo que habría que hacer es eliminar el cepo, el impuesto solidario este sobre el dólar y esta percepción del 15% creo que se ha creado a cuenta de ganancias y bienes personales hace un tiempo. Yo creo que eliminando estas tres distorsiones, el Banco Central no perdería dólares y el mercado fijaría libremente el valor del dólar. Así que el dólar paralelo, mientras tengamos un cepo cambiario, va a continuar y va a continuar como tendencia para arriba, más allá de los bajones circunstanciales que puede haber. Ahora, ¿se puede sostener, teniendo en cuenta el contexto de las decisiones que se tomaron, que yo ya conozco su idea, pero Mauricio Macri, bueno, veníamos con un cepo de Cristina, Mauricio Macri lo sacó, después puso una prohibición y ahora volvemos con un cepo? O sea, a mí, dentro de los últimos años, me demostraron quienes me gobiernan que no se puede vivir en un país sin controlar el dólar oficial. Siempre tuve que tener un cepo o una prohibición. Le pregunto a partir de la respuesta que usted me dio, Esper, ¿podemos tener un país sin cepo, sin tener el dólar oficial controlado? ¿Es posible? Si usted hace las cosas bien, a ver, los países que prosperan tienen libertad económica absoluta con el tema del dólar. No, ni les preocupa el dólar. Es más, la cotización del dólar no existe en los países que prosperan, donde la gente vive bien, vive bien, no como acá, que vive una pesadilla económica directamente. Yo Porque tiene diría una que moneda es. fuerte también, ¿no, José Luis? Claro, bueno, pero hace las cosas bien para tener la moneda fuerte. Una moneda fuerte no existe si usted no hace las cosas bien. Si usted hace las cosas bien, si cobra impuestos de manera razonable, no el disparate de acá que tiene esclavizados a los trabajadores en blanco, y si gasta de manera prudente, en lugar de cómo se gasta acá de manera absolutamente irresponsable por parte de la política argentina, uno tendría una moneda fuerte y ni existiría el valor del dólar. No, no, nadie se preguntaría por el valor del dólar. Vaya a preguntarle por el valor del dólar en Chile, en Nueva Zelanda, en Australia, hasta en Uruguay importa poco el valor, ni en Brasil ni hablar, no importa. Claro, El problema de que acá la gente no solo ahorre en dólares, sino que piense en dólares cuando va a fijar los precios, es por como consecuencia que no tenemos moneda. Fíjate, mira, el dinero que emiten los bancos centrales tiene tres funciones. Reserva de valor, nadie ahorra en dólares, en nadie. pesos acá todo el mundo ahorra en En dólares. dólares. Unidad de cuenta, cada vez la gente piensa más en dólares para fijar los precios. O sea, ya tenemos dos de tres funciones del dinero que han desaparecido. Nos queda una sola para demandar peso. Fíjate cómo va bajando la demanda de peso. Te queda una sola de tres para demandar peso. ¿Qué hace? Transacciones. Todavía hay un montón de transacciones que se hacen en pesos. Entonces, el problema que vos tenés con el dólar es la contracara, es la otra cara de la moneda donde no hay demanda de pesos. Entonces, si hubiera demanda de pesos, o sea, si tuvieras un país razonable, si tuvieras un fisco que gasta de manera razonable, que recaude de manera razonable, no tendrías problema del dólar. El problema con el cepo y el dólar es la contracara de no tener moneda. Si tuvieras moneda, o sea, si fueras un país razonable, gobernado por gente razonable, sin duda que no habría cepo ni problema con el dólar. José Luis, que tenga un gran domingo. Muchísimas gracias por este ratito. Muy Gracias, muy amable. buenas tardes. Que Chao, siga chao, usted buenas muy bien, tardes. ¿eh? Hasta José Luis luego. Esper, charlando con nosotros, es candidato a presidente de la Nación, economista también, hablando un poco de la economía, de lo que está viviendo este país con el dólar, con la inflación y con lo que se viene el año próximo, ¿eh?